¿La crisis puede afectar a los futuros planes de formación para la salud y seguridad en el trabajo en el sentido de que pueden verse recortados los presupuestos? Gracias. Siempre hemos pensado, como le decía antes, que la situación de crisis económica no podía ser un contexto o un pretexto para afectar a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, que tenía que seguir preservándose la seguridad y la salud en el trabajo a pesar del contexto de crisis económica. Y durante este tiempo de gobierno, durante los últimos 4 años de gobierno, hemos mantenido las inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, tanto las que se destinan a la formación de trabajadores y empresarios, porque hemos sido de la opinión que la formación hoy era un seguro para mañana, que formar hoy significaba prevenir fundamentalmente riesgos en el futuro, como todo se han mantenido las inversiones en relación con el resto de las medidas en materia de lucha contra la siniestralidad laboral. A lo largo de la Estrategia Española de Empleo ha habido un mantenimiento y un incremento de las inversiones en estos ámbitos. Creo que en el futuro, pero esta será una decisión que le corresponde al nuevo gobierno de nuestro país, creo que en el futuro debería efectivamente intentar mantenerse las inversiones en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque lo decía también antes de mi intervención, porque están en juego derechos fundamentales de las personas. Cuando atajamos la siniestralidad laboral estamos atajando los accidentes de trabajo que a veces tienen como consecuencia la muerte de las personas o la pérdida de su salud, y por eso son derechos fundamentales básicos y son intereses básicos, creo, que están por encima de cualquier lucha partidaria. Y por otra parte, siempre hemos pensado que una empresa que sufre un accidente de trabajo, aparte del drama humano que supone el accidente de trabajo, estaba manifestando que había un fallo en su proceso organizativo o en su proceso productivo, que además del drama, repito, que supone para la persona que sufre el accidente, puede suponer importantes costes económicos para la empresa, y eso hace mermar su productividad y su competitividad. Por eso, hasta ahora, se han mantenido las inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, pero lo que suceda en el futuro tendrá que decidirlo el nuevo gobierno que ha sido elegido el pasado domingo. Muchas gracias. Thank you. Any other question? I would like to add something in general terms to this question, because the agency is looking in the next years into the topic of the economic impact of a non-OSH policy. That means, what does it cost for all of us, not only for companies, not only for the social system, not to invest in human resources and in safety and health. I mean, many companies, and that's my experience all over Europe, because we get the feedback from member states, they know how important it is to invest into the health and safety of employees and workers. But sometimes there are missing instruments or strategies how to deal with occupational safety and health at enterprise level. And this is also beside now the project I mentioned, economic impact of non-OSH policy, also our aim to deliver instruments and let's say very practical tools, especially to small and medium enterprises, to tackle in an easy way with the topic of health and safety at enterprise level.
so informative that there are no questions. At least we will listen today also then in the workshops specific discussions also on specific issues related to operation safety and health. First of all, I would like to thank my guests here, the Commissioner Andro and Javier, to be here and present your statement on the topic. And thank you for coming and participating in the summit 2011.